cómo el pueblo de Israel, la segunda generación, yo hablaba ahora de un relevo generacional, en Israel hubo un relevo generacional. Los israelitas que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a la tierra prometida. Los que Dios libertó de la esclavitud no fueron los mismos que entraron a la bendición de la leche y de la miel. Salieron más o menos, se calcula, entre 1.200.000 y 1.600.000 israelitas de Egipto. Y solamente dos lograron entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Solo dos. Imagínense qué porcentaje más bajo. De 1.200.000, dos. Quiere decir que de cada 600.000 que salieron, solo uno logró entrar al propósito de Dios. Y eso a uno debería preocuparlo. Debería preocuparlo porque el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que las cosas que le ocurrieron a los israelitas le ocurrieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Entonces, el asunto no es cuánta gente hay en una iglesia. El asunto no es si hay 20 o 20 mil. El asunto es de esa gente que está ahí sentada. ¿Cuánta gente de verdad irá a entrar al propósito de Dios? ¿Cuánta gente irá a entrar a la tierra de la bendición? No estoy hablando del cielo, estoy hablando de aquí en la vida. ¿Cuánta gente va a encontrar cuál es su destino en Cristo y lo va a cumplir? Y créame que la respuesta es muy parecida. Son poquísimos. Las iglesias están llenas de gente linda, de gente buena, gente que se va a morir y va a ir al cielo. Se arrepintieron, aceptaron a Cristo, leen la Biblia, ofrendan, diezman, cantan, vienen al culto, oran. Pero nunca encuentran el propósito de Dios. La vida es una continua prueba, la vida es una continua lucha. Es siempre en ruina, siempre en escasez, siempre en depresión, siempre en angustia, siempre con miedo. No logran, hablan de bendición, se saben los versículos, pero no entran. Y el chiste en esto no es de dónde salimos, sino para dónde vamos. Los israelitas, después de 40 años de dar vueltas, se murió toda una generación y Dios levantó una nueva generación. Una nueva generación con otra visión. A Nelson Marín y Lisette, bienvenidos, los vi por ahí atrás, todavía están. Nelson. Bueno, hablando de gente que fundó la iglesia, por ahí los vi. Dios cambia la generación y aquella generación de esclavos, rebeldes, miedosos, murmuradores, se murió en el desierto. Y Dios levanta a los hijos de estos hombres y de estas mujeres, hijos que nunca habían sido esclavos, hijos que nacieron ya en el desierto, en la libertad, que acostumbrados a la guerra, acostumbrados a pelear, y con ellos va a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no puede entrar, entonces hay otro relevo generacional y Dios levanta a otro líder, a Josué. Y Josué es el encargado de guiar al pueblo de Israel. Moisés fue el encargado de sacarlo de Egipto para llevarlo al desierto. Josué es el encargado de tomarlos en el desierto para introducirlos a Canaán. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos. Y cuando llegan al río Jordán, que es la frontera entre el desierto y Canaán, mandan 12 espías a inspeccionar la tierra. Vienen con un reporte ahí donde Moisés y de los 12 espías, 10 traen un reporte malo, 2 traen un reporte bueno, y los 10 que traen el reporte malo dicen: no podemos entrar. Y Dios le dice: bueno, pues no van a entrar, empiecen a dar vueltas. ¿Y se demoran cuánto? 40 años dando vueltas. ¿Por qué 40 años? Pues para que se murieran los que creían que no se podían entrar. 10 de ellos dijeron: no podremos entrar. Y 2 dijeron: sí, vamos a entrar. ¿Saben quién tenía razón? Los 2. Los que dijeron: no podemos entrar, no entraron. Y los que dijeron: vamos a entrar, entraron. La fe funciona así. La fe tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Hay gente que tiene fe que le va a dar cáncer. Cada vez que se vayan andan buscándose pelotas por todo lado. Hay gente que tiene fe que van a estar arruinados. Hay gente que tiene fe que le va a pasar desgracias. Recuerdo, les decía a mi abuela, que siempre decía que uno tenía que salir con ropa interior limpia, porque qué tal un accidente. Como si uno estrepado por un carro le importara mucho que el enfermero viera si llevaba el calzoncillo nuevo o con huecos. Pero es gente así, que vive en un estado de temor, de angustia, de zozobra. Usted no los ve disfrutar nunca, nunca hay plata, nunca hay salud. Cuando no les duele una cosa, le duele la otra. Son cristianos, son hijos de Dios, pero nunca experimentan la vida bendecida. Nunca experimentan la vida abundante. Nunca logran entrar a Canaán. Van a entrar al cielo. Pero el cielo no es Canaán, el Canaán es aquí en la tierra. El cielo es para después de que usted se muera. Y cuando le toca a Josué, 40 años después, Josué hace lo mismo. Toma 2 espías, no 12, sino 2, y le dice: vayan e inspeccionan la tierra ahora.
A ver qué ha cambiado en estas cuatro décadas, a ver cómo ha evolucionado el asunto. Con tan mala suerte que los dos espías cruzan el río y entran a la primera ciudad que hay, que es Jericó, que todavía existe. Usted puede tomar un avión e ir a pasear a Jericó. Entran a Jericó, pero los espías del rey de Jericó descubren que estos tipos son extranjeros. No sabemos si por el idioma, no sabemos si por las costumbres o por la ropa, pero inmediatamente detectan que son extranjeros y empiezan a perseguirlos. Ellos salen en carrera a ver dónde se esconden. Están en una ciudad que no conocen. Y lo que ven es una puerta abierta por ahí y se meten en la primera puerta que encuentran. Yo supongo que cualquiera de nosotros haría lo mismo. Está en otro país, lo está persiguiendo la policía y si lo agarran lo matan y usted ve una puerta abierta, se mete ahí. Con tan mala suerte que la puerta era la casa de una señora que se llamaba Rahab. Y Rahab era una señora que se dedicaba a la prostitución. O sea, Rahab era prostituta, era ramera. Vivía de vender su cuerpo. No sabemos desde cuántos años, no sabemos con cuántos hombres había estado, pero la vida de esta mujer tenía que ser una vida muy desordenada, porque lo primero que nos dice la Biblia de esta señora es que era una ramera, era una prostituta. Y ella está ahí en su segunda planta y oye que van subiendo gente las gradas y probablemente le empieza a dar gracias a sus dioses que le mandaron clientes, pues estas señoras viven de la clientela. Y se friccionó la mano y dijo, ok, viene platica. Y cuando entran dos tipos todos barbudos, sudados, asustados y nerviosos, dice, oiga, ¿nos puede esconder? Trate de imaginarse la escena, porque no ni le estoy leyendo la Biblia, pero ahí está, en capítulo 2 del libro de Josué. Pero trate de imaginarse la escena, usted está en otro país al que usted lo mandaron como espía y sus soldados, sus compañeros, sus compatriotas están atrás esperando que usted vuelva con un reporte para entrar y matar a toda esta gente. No sé si usted sabe cuál es la suerte de los espías en una guerra. A los soldados los toman prisioneros, pero a los espías no se les toma prisioneros, se les fusila de una vez. En aquella época pues se les degollaba. Y entonces estos hombres en su desesperación le piden a esta señora, probablemente no saben que ella es prostituta, la ven ahí a la señora y le dicen, por favor escóndanos porque nos persiguen la policía para matarnos. Ahora trata de imaginarse el cuadro, usted está en su casita tranquilo y entran dos tipos barbudos, sudados, agitados, afanados y usted está sola, hermana. Y le dicen, oiga, hágame el favor y nos esconde, es que la policía viene atrás de nosotros. ¿Qué hace usted? ¿Ah? Nada más imagínese, ¿qué? Póngase usted, métase en el cuadro, métase en la historia, porque esto no es de oír un sermón, es de tratar uno de entender qué fue lo que realmente pasó. Y estoy hablando con las mujeres ahora, usted está sola en su casa, es una ama de casa, no ejerce la profesión del rap. Está sola, tranquila, haciendo el almuerzo y entran dos tipos con cara de loco y dice, oiga, la policía viene detrás de nosotros o el ejército viene detrás de nosotros, escóndanos. Probablemente yo le digo, métase ahí y yo salgo por una ventana. O sea, porque si los agarra la policía ya va a ser cómplice también. Y esta señora les dice, súbanse a la terraza, los tapa ahí con un poco de trigo y de hojarasca que tenía y unas telas les echa encima y detrás de ellos entran los soldados de Jericó. Oiga, ¿no ha visto unos tipos así y así, ya sabe que subieron, pasaron por aquí? Y ella dice, no, aquí no están, los vi que tomaron por aquel camino. Ay, gran muchas gracias señora, y se van siguiendo, la pista falsa, se van siguiendo donde no estaba. Mi pregunta es, vamos a ver, ahora no pensemos en dos ladrones, pensemos que Costa Rica está en guerra con Panamá, para no decir otra cosa. Costa Rica está en guerra con Panamá. Y entran dos espías panameños a su casa. Y usted sabe que muy pronto esos soldados panameños van a entrar a Costa Rica y van a matar gente, van a incendiar las casas, van a hacer desgracias. ¿A quién le sería fiel usted? ¿A quién le sería leal? ¿A Panamá o al país donde usted vive, a la ciudad donde usted vive? Por más que queramos a los panameños y tengamos iglesias allá y todo, pero uno le es leal a su gente, a su familia, a sus vecinos, a los clientes que tiene la señora ahí. Pero ella esconde a los enemigos. Y eso es una conducta rarísima. Y eso es lo que quiero que nos fijemos en esta noche, porque a veces pasamos por alto estos detalles. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona esconda a los espías del otro país que van a venir a destruir su ciudad, su pueblo, su familia, sus posesiones, su casa? O sea, ¿qué es lo que hace que una mujer de estas, que no es una señora de ayuno ni oración, que no ha tenido ninguna revelación del Espíritu Santo porque está ocupada en otras cosas, de pronto tome una decisión como esta? Y la historia, cuando Dios me permitió entenderla, porque la había leído muchas veces y en realidad nunca la había entendido,
y no creo que la entienda toda, pero la partecita que Dios me ha podido mostrar, a mí me cautivó, me maravilló, y yo quiero compartirla con ustedes. Se van los soldados y esta mujer empieza a explicarle. Bueno, primero le explica a la policía, les dice: cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Qué está haciendo esta mujer? Hello. No, hermano, está haciendo algo espectacular, está mintiendo. Uy, pastor, no diga eso, la mentira es del diablillo. Y la Biblia dice, ahí empiezan todos los religiosos, y la Biblia dice que el diablo es padre de mentira y no puede mentir. Tengamos paciencia, hermano, tengamos paciencia, vamos despacio esta noche. Vamos a ver. Usted está sentadito a la puerta de su casa, en una mecedora, disfrutando sus vacaciones. ¿Está bien? Y yo paso despeinado, pálido, como loco, o sea, normal, corriendo frente a la mecedora donde usted está, doblo una esquina y 45 segundos después viene otro chaval igual de loco y despeinado, con los ojos inyectados de sangre, con una motosierra arrancada, y le pregunto: ¿no ha visto pasar al pastor por aquí? ¿Qué hace usted que es tan espiritual? Ah, sí, claro, ahí va, agárrelo. Ah, no, yo soy hijo de Dios y no puedo mentir. Una vez traté de predicar algo de esto y me llamó un hermano después y me dice: pastor, ¿verdad que está hablando? No, está hablando en serio, ¿verdad, pastor? Está hablando en broma. No, estoy hablando en serio. Si yo soy el que estoy en la puerta de mi casa y usted es el que pasa corriendo y el loco pasa atrás con la motosierra, yo le miento al tipo. Pero no, por aquí no ha pasado, o cogió por aquel camino. ¿Por qué? Porque prefiero eso a que usted pierda la vida. Eso se llama de dos males el menor. Punto. Si no, lo que voy a hacer es cómplice de un crimen, de un asesinato. Esta mujer, al mentir, le salva la vida. Ahora, si usted miente por otras razones, para protegerse usted, para el beneficio suyo, pues ya es diferente. Pero esta señora no está sacando ningún beneficio, está arriesgando su vida, está arriesgando la vida de su familia. Y le dice: se fueron por aquel camino. Y entonces dice el verso 7: los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Los vados es las partes bajas del río por donde se cruza. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. ¿Cuál puerta? La puerta de la ciudad, la puerta de la casa, la puerta del refugio donde ellos están. Y antes de que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo. Y aquí viene la parte carnosa del asunto. Por favor, póngame atención, porque usted va a escuchar, para mi gusto, el mejor sermón que se ha predicado. Para mi gusto, me gusta más que los del Nuevo Testamento. Y va a encontrar una mujer, hermano, con una fe inimaginable. Entiéndame, es una prostituta. Esta no conoce nada de Jehová. Toda su vida ha adorado dioses. Debe tener santos ahí en el cuarto, o ídolos o demonios a los que les invoca para que, o les quema incienso para que les traigan clientes. O sea, no estamos hablando de una señora que es una beata, no estamos hablando de un ratón de sacristía. Estamos hablando de una mujer que toda su vida se ha dedicado al pecado, a la inmoralidad, a la idolatría. Y ahora sube a la terraza donde tiene escondidos a aquellos dos enemigos y empieza a hablarles, ella a los dos tipos. Los dos espías están debajo de la colcha aquella y de la paja, temblando de miedo. ¿Por qué se esconde uno? ¿Cuándo se esconde uno? Cuando tiene miedo. Tiene miedo. Porque esta señora puede estar diciéndole a los espías en voz alta, a los policías, les puede estar diciendo en voz alta: oiga, se fueron por aquel camino, por allá. Pero les puede estar haciendo así. Ellos no saben, no están viendo, están escondidos, están oyendo. Pero en la vida real la mujer los puede estar entregando. Y cuando oyen otra vez que suben pasos por las gradas, esa gente se le sueltan las corvas, están temblando. Y entonces, y estos son los escogidos de Jehová, estos son los guerreros de la nueva generación. Y entonces sube doña prostituta y empieza a hablarles, empieza a terapiarlos, empieza a ministrarlos, empieza a animarlos, a confortarlos. Y oiga lo que les dice. ¿Cómo empieza el discurso? Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. No dice supongo, ni creo siquiera. Dice: sé, estoy convencida de que el Dios de ustedes les ha entregado la tierra a nosotros. Ahora, ella nunca ha visto un israelita en su vida. ¿Cómo sabe eso? Dice: yo sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Note la escena, hermano, porque Dios está usando un poquito de sentido del humor. Afuera de las murallas de Jericó hay un millón y resto de israelitas temblando de miedo por los soldados que hay adentro de las murallas. Pero dentro de las murallas los soldados están temblando de miedo por los israelitas que hay afuera. ¿Se logra ver el cuadro? Los de Israel tienen miedo de lo que hay adentro, por eso mandaron espías. Los de adentro tienen miedo de lo que hay afuera. Y ella dice, eso lo sabemos porque Rahab se los está contando, les dice: el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Por qué le entró ese temor a esta gente? Leamos el versículo 10. ¿Por qué les entró miedo? Hello. Porque hemos, ¿qué? Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hermano, eso había ocurrido hace 40 años. No había teléfonos celulares, no había WhatsApp, no había la de telenoticias en esa época. Pero en 40 años las noticias corren. Y las noticias habían llegado a Jericó muchos años antes de que Dios, había un Dios nuevo que se llamaba Jehová, que había desbaratado el imperio egipcio y que había liberado a millones o cientos de miles de cautivos y que había abierto el Mar Rojo para que pasaran. Y cuando los de Jericó oyeron esas noticias, empezaron a preocuparse y a decir: ¿qué clase de Dios es este que puede derrotar al faraón? ¿Qué clase de Dios es este que puede abrir el Mar Rojo? ¿Qué clase de Dios? ¿Quién se le va a oponer a este Dios? Hicieron inventario entre las divinidades que ellos tenían. Y no, pues los paganos tienen dioses para los partos, dioses para el alma, dioses para la cosecha, para la lluvia. Pero no hay ningún Dios que abra mares. No hay ningún Dios que destruya el imperio más poderoso del mundo. Y empezaron a preocuparse: ¿quién es este Dios? ¿Qué clase de Dios tiene este pueblo? ¿Qué clase de Dios tiene esta gente que es capaz de hacer semejantes cosas? Esto es el discurso. Y note, ¿de dónde nace la fe de esta mujer? Nace porque dice: hemos, no han visto nada. Ellos no han visto ninguna película, ningún video. No hay fotos donde el Mar Rojo se abriera, hermano. Nadie hizo un cuadro, nadie hizo un dibujo. Es oír, porque la fe viene por el oír. Esa es la importancia de congregarse, esa es la importancia de leer la palabra. Pues usted no puede comprar fe en la carnicería, no venden fe en la botica, no venden pastillas de fe, no venden medio kilo de fe en el supermercado. Solo hay una forma de conseguir fe, solo hay una forma de que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros, hermano, y es estar conectado y pegado a la palabra de Dios. Hay gente que le dice a uno: pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. Pues acabo de perder el tiempo orando. Usted no va a recibir fe aunque el apóstol Pablo resucite y ore por usted, porque la fe no viene, hermano, por que alguien ore por uno. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y la tragedia de la iglesia cristiana, hermano, es que la mayoría de cristianos no tienen ninguna relación con la palabra. Los más fieles irán a 40 cultos al año, tal vez oyen un sermón medio enredado de algún pastor y se van para la casa y tienen la Biblia guardada echando polvo. Y después, cuando viene el cáncer, cuando viene la ruina, cuando se quedan sin trabajo, cuando la chiquita queda embarazada, entonces le dicen a uno: pastor, haga una oración. O le dicen: pastor, ¿dónde está aquel versículo que dice que por su llaga fuimos curados? Y empiezan a repetir el versículo como si con eso van a lograr un milagro. Hermano, entiéndame, los milagros no vienen por repetir versículos bíblicos. Es cuando todo está bien, cuando no hay enfermedad, cuando hay prosperidad, cuando la familia está bien, empieza a alimentarse con la palabra. Léala todos los días, escuche palabra, memorícela, llene su corazón, y después, cuando venga la crisis, usted no va a tener que pedirle a nadie que ore, porque de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. De su boca va a salir la palabra de fe, la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad, la palabra de libertad. Nadie había orado por Rahab para que recibiera fe, pero ella escuchó y creyeron lo que escucharon. Y entonces los enemigos del pueblo de Dios empezaron a temblar. Dice el verso 10: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y hemos oído también lo que le habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habían destruido. Dos reinos que había antes de cruzar el Jordán, eran como la salvaguarda de Jericó. Y oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Ese no es un diosecito chiquitico, hermano, que es el dios de Jericó, o que es el dios de Egipto, o que es el dios de Grecia o de Roma, o el patrono de Pérez Celedón. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es el Dios de los dioses. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios que creó los mares y los abre cuando le da la gana. Es el Dios que hace lo que haya que hacer para que su palabra se cumpla, para que la gente que ha creído y que ha confiado en Él sea bendecida. Esto es lo que muchas personas nunca logran entender. Hermano, hay santos especializados, hay santos que curan el dolor de muelas, hay santos para cuidar los barcos, hay santos para los partos, San Antonio para conseguir novio y que no se vaya. Pero el Dios de la Biblia no es un especialista. Es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tiene poder para hacer cualquier cosa. Cuando encuentra un hombre o una mujer que son capaces de creerle a Él, de arriesgarse por la palabra que han oído. Y esta mujer sigue con su discurso. Hasta ahora los espías no han dicho ni pío. Están asombrados oyendo a esta mujer. Y ella sigue hablando y dice: os ruego, estoy en el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Esta es una señora de negocios. Un poquito chueco el negocio, pero es negociante. Entonces no está acostumbrada a hacer favores gratis. Entonces yo les he hecho un favorzazo a ustedes, les estoy salvando la vida, pero ahora júrenme que así como yo hice misericordia con ustedes, ustedes van a tener misericordia con la familia de mi papá. O sea, ella está tan convencida de que las murallas de Jericó no pueden proteger a la ciudad, de que el ejército de Jericó no es suficiente para parar a los israelitas, está tan convencida que arriesga su vida para esconder a los dos espías y dice: esta es la oportunidad que yo tengo de negociar, porque cuando esta gente entre van a matar a todo el mundo. Y así fue. Dios ordenó que Jericó fuera anatema y toda la gente de Jericó fue exterminada, excepto Rahab y su familia. Como esta señora no cree en cuentos, ya ha oído todo tipo de cuentos en la vida, les dice: júrenme por ese Dios de ustedes que cuando entren, porque van a entrar, ustedes van a tener misericordia de mí como yo tengo misericordia de ustedes esta noche. Lo que les está diciendo, si me lo permiten, es echándoles en cara el favor que acaba de hacer. No lo está diciendo, pero lo está insinuando. Ella está insinuando: hace 5 minutos yo pude haber señalado para acá y ustedes estarían muertos, pero vean que les estoy salvando la vida. Devuélvanme el favor cuando entren, salven mi vida y la de mi familia. Está negociando. Hay gente que dice que no, que uno no se puede acercar a Dios con interés. No, hermano, no, no, hermano, dejémonos de pamplinas. La Biblia dice: es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no solo nos acercamos a Dios porque Él existe, sino porque este Dios da recompensas. Amén. Hay gente que dice: yo no estoy interesado en la recompensa. Pues no, nunca la va a recibir. Las recompensas no son importantes, pues nunca van a llegar. Esta señora espera una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que espera? Sobrevivir ella. Y de una vez se va más adelante. Ella salva la vida de dos espías, pero empieza ahora a negociar. Dice: quiero la mía, quiero la de mi papá y quiero la de toda mi parentela. Va a recibir más de lo que está dando. Es que así es como funciona Dios. Alguna gente nunca entiende la dinámica del reino, hermano. Nunca entiende. Tiene la cabeza llena de ideas raras y religiosas. Pero voy a seguir leyendo. Dice el verso 13: y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. O sea, ya llevamos papá, mamá. Y sabemos que Rahab no era hija única, que tenía por lo menos dos hermanos, por lo menos, y por lo menos dos hermanas. Entonces ya llevamos el papá, la mamá, mínimo dos hermanos, serían cuatro. Mínimo dos hermanas, serían seis. Y ella, siete. Es un buen cambio, dos vidas por siete, como mínimo. Y si tenía ocho hermanos o nueve hermanas, pues todavía es mejor el negocio. Está echando todos en la colada. Está tratando de salvar a toda la gente que se pueda. Otra dice: perdónenme a mí, sálvenme a mí, y se olvida. Pero no, está tratando de meter a otros en el pacto, en la bendición. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, dice el versículo 13, y a todo lo que es suyo. ¿Qué significa a todo lo que es suyo? ¿Ah?
que ahora está preocupada también por las posesiones materiales. Bastante me he tenido que sudar para tener los mueblecitos y las cosas que tengo, para que ustedes vengan y me los destruyan. Y no solo quiero que salven a papá, mamá, mis hermanos, mis hermanas y a mí, sino todas las posesiones de mi papá, de mi mamá, las mías, las de mis hermanos y las de mis hermanas. Hay gente que dice que lo material no es importante. Mira, hermano, con un ejército enemigo en las fronteras, a punto de entrar a sangre y fuego a la ciudad, y ella todavía, en vez, no soy contenta solo con que se salve su vida y la de su familia, está pensando en que, bueno, voy para vieja y después ya el negocio no va a dar para mucho, necesito tener algo. Es que la gente lee la Biblia y no piensa en estas cosas. Usted o yo y la gente super espiritual, no, hermano, lo que hay que salvar es el alma, lo material no importa. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Usted de dónde sacó esa idea? Vaya, cuéntele a Alice que lo material no importa, para que vea cómo le cortan la electricidad. Vaya, dígale a Acueductos que la plata no es importante, para que vea cómo le cortan el agua. Vaya al supermercado y diga, cargue todo en el carrito y pase por la caja. Es que lo material no importa. Todo eso son vainas que se inventan los religiosos, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios, si usted recuerda lo que dice el salmista, dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, pero también el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, Dios perdona la iniquidad, perdona el pecado, sana nuestras enfermedades, pero también es un Dios que quiere que usted viva bien y coma bien, hermano. Excepto el 9 de febrero. No sé si estamos captando la idea. A mí me parece que Rahab tenía más revelación que muchísimos evangélicos. Era una mujer que nunca ha leído un versículo bíblico, una mujer que nunca ha entrado a un templo, una mujer que nunca ha oído un sermón, una mujer que toda su vida dedicada al pecado, dedicada, repito, a la idolatría, a la inmoralidad, y de pronto sale con esta revelación, hermano, hablándole a estos espías. Y claro, los espías tienen que estar impresionados. En el verso 14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. O sea, si alguien te toca un cabello a ti o a tu familia, que nos maten a nosotros. Te juramos, te prometemos que nuestra vida va a responder por la tuya. Eso sí, con una condición, dice: si no denunciaréis este asunto nuestro. O sea, si no se va de zapa ahora y trae a la policía otra vez. Si logramos llegar a nuestro campamento sanos y salvos, le juramos que antes nos morimos nosotros dos a que alguien le toque un cabello a alguno de los suyos. Y dicen: y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hermano, viene una tormenta sobre Jericó. Viene la espada, vienen las lanzas, vienen las flechas, viene la sangre, viene el fuego, viene la masacre. Pero hay una persona en Jericó que tiene una promesa de parte de Dios. Para ella va a haber misericordia y para ella va a haber gracia. Esa es la ventaja, hermano, de estar pactado con Dios. Esa es la ventaja de ser creyente. No es que el mundo va a mejorar, el mundo va a ir de mal en peor probablemente, pero si usted está en Cristo, si usted tiene un pacto con Dios, va a haber misericordia para usted aún en medio de la tormenta, va a haber misericordia para usted aún en medio de la crisis económica, va a haber misericordia para usted en medio de la depravación moral. Alguna gente nunca logra entender esto. Dice, voy a ir terminando, versículo 15. Entonces, dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Esto es un poquito extraño para nosotros, pero es para que tenga una idea de qué grosor y qué tamaño podían tener las murallas de Jericó. Yo he estado en ciudades donde todavía sobreviven murallas y hay casas edificadas sobre las murallas. No en la tapia del patio de su casa, hermano, una muralla. Las murallas de Babilonia eran tan anchas, tan gruesas, que dos carros podían pasar en una dirección y otra en otra, con caballos y todo, por encima, por el filo. Y las de Jericó eran murallas tan anchas y tan poderosas que se podían edificar casas encima, y Rahab vivía en una de esas casas. Ahora imagínense la escena, ella vive en una de esas casas, la casa tiene una puerta que da hacia la ciudad, pero tiene una ventana que da hacia afuera de la ciudad, y por esa ventana ella tira una soga, un mecate, una cuerda, y los dos tipos bajan rapeleando por ahí. ¿Están captando la escena? Ok, ya vamos a ir terminando. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen
hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. No me voy a meter en lo de los tres días, pero eso es muy importante, el tema de los tres días en la Biblia. Ahora es Rahab la que les está sirviendo de coach a los espías. Los está asesorando. Quédense ahí en la montaña tres días escondidos. Los soldados que mandé por el otro camino los van a buscar 72 horas y después van a regresar cansados y frustrados. Y entonces ustedes aprovechan para salir del monte y volver a su campamento. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, ahora oiga, cuando nosotros entremos en la tierra. O sea, esta mujer le levantó el nivel de fe. Ya no están asustados. Ahora están confesando lo mismo que ella estaba confesando. Vamos a entrar en la tierra. Note que ellos no dicen, bueno, si nosotros entramos a Jericó, sino cuando nosotros entremos a Jericó. Hay una diferencia muy grande. Es muy distinto decir si Dios me bendice a decir cuando Dios me haya bendecido. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Ellos ya no tienen ninguna duda que van a tomar, ya no tienen miedo. Dice aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. ¿Cuál cordón? Porque el que ellos acaban de bajar. Pero note que dice que ese cordón es de algo. ¿Me ayudan o no? El cordón es de grana. ¿Sabe qué es grana? Es un tinte rojo. Rojo sangre. ¿Por qué dice la Biblia eso, hermano? Porque más cuesta conseguir una soga roja, un mecate rojo todavía hoy en día. Los tintes eran carísimos en aquella época. Solo los ricos podían pagar a teñir su ropa. ¿Por qué esta gente está hablando de un mecate teñido y teñido de rojo? Y entonces le dicen, este mismo cordón con el que nos está salvando a nosotros, este cordón de grana, tienes que dejarlo, dice, atado a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Es una catizumba ya, porque ahora la familia del padre son los hermanos del padre, los que son tíos de ella, las tías políticas, los sobrinos, nietos, o sea, dice, y a toda la familia de tu padre, y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. O sea, deje el cordón rojo guindando aquí. Esa va a ser la señal para nuestros soldados. Vamos a hablar con Josué y Josué va a dar órdenes a todos los capitanes, a todos los guerreros de Israel, que una casa de la cual cae una cuerda roja por la ventana, esa casa es sagrada, es inviolable, nadie la puede tocar. Y que toda la gente que esté bajo ese techo es sagrada. Eso sí le advierten, si algún primito, un sobrinito o el abuelo, gana medio extraviado, se abre, se sale de la casa, se lo suena. Los que están adentro, sagrados. El que está afuera, salado. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ahí voy a terminar esta historia. Mañana les cuento otra del mismo caso. Ellos se fueron. ¿Se fueron para dónde? Para el monte. ¿Cuánto iban a estar en el monte? Tres días. Más lo que duraban después en llegar a donde estaba el campamento. Más lo que duraba Josué en alistarse. Más tres días que tuvo Josué santificando a la gente. Después va a leer eso. Pero ella, en el mismo momento que le dijeron que atara el cordón, ese mismo momento lo ató. No dijo, bueno, como van a estar tres días en el monte, no pienso amarrarlo ahora. Lo vamos a amarrar mañana o pasado, cuando me quede rato. Tengo que ir a lavar la ropa. No, le dijeron, amárrelo. Y ahí mismo, en ese momento, aunque sabía que faltaban días, ahí lo amarró. Y le voy a conectar esta historia con la del Éxodo, porque cuando Israel salió de Egipto pasó algo muy parecido. Tenían que degollar un cordero en cada familia, tenían que tomar la sangre y ponerla sobre los dinteles de la puerta, ¿se acuerdan? Y a medianoche pasó el ángel hiriendo, y todos aquellos que estaban en una casa que estaba marcada con sangre, esos vivieron. Y los que estaban fuera de la sangre, esos murieron. En todo el Antiguo Testamento usted empieza a ver profetizado, hermano, la muerte de Cristo. El cordón de grana, el cordón de sangre, lo que está hablando es de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y el que está cubierto por esa sangre, hermano, no hay demonio en el mundo que lo pueda tocar. Dios quiere guardarlo a usted, quiere guardar a su familia, quiere guardar a sus hijos, quiere que traiga a los viejitos, quiere que traiga a los niños. Ahora, si alguno de ellos le da la gana rebelarse y salirse de la casa, pues va a morir, pero es por su rebelión. Pero los que permanezcan con usted, hermano, los que permanezcan bajo la cobertura de la sangre, eso Dios los va a guardar. Los va a guardar en Egipto, los va a guardar en Jericó, los va a guardar en San Isidro General, y los va a guardar donde quiera que esté, para la gloria de su nombre.
Lo que usted tiene que asegurarse, amigo, no es si usted es católico o es evangélico, ni es si es bueno o es malo. Lo que tiene que asegurarse es: ¿está usted bajo la sangre del Cordero? ¿Le ha entregado usted su vida a Jesucristo? ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Está su familia bajo el poder de la sangre, bajo este pacto del cordón de grana? Pues cuando usted se muera, no va a llegar al cielo contando historias de que yo le ayudaba a una viuda y que yo iba a la iglesia y yo tocaba la pandereta o yo rezaba el rosario. Esas son vainas, eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es qué hizo usted con Jesucristo, qué hizo usted con el regalo de la salvación. ¿O usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario y sufrió ahí reventado y desnudo para que la gente haga lo que le dé la gana y lo desprecie? Claro, ahora la gente es muy inteligente. Ah, no, yo no creo en eso, no creo. Yo no. Ahí cuando uno esté echando los últimos alientos, llama al cura o llama a un pastor y le rezan y uno va para el cielo. No, amigo, no es así. Es cuando le dicen que hay que amarrar el cordón, usted lo amarra. Si faltan 3 días o 6 días o 3 meses o 3 años o 30 para que usted se muera, no importa, pero hay que estar preparado desde ahora. ¿Quién le garantiza a usted que no va a morir en un accidente? ¿Quién le garantiza que no va a tener un derrame cerebral y queda una pérdida total y ni siquiera va a poder recordar ni quién era usted, ni menos arrepentirse, y se va a perder eternamente? Ahora vea lo interesante de esta historia, porque la historia sigue, podríamos amanecer aquí hablando de ella. Lo interesante es que cuando usted llega al Nuevo Testamento y busca los antepasados de Jesús, ¿sabe quién aparece en la lista? Aparece Rahab. Rahab fue la bisabuela del rey David, y David fue antepasado de Jesús. O sea, el poder de Dios para cambiar a la gente es tan grande que tomó una mujer que era una prostituta, que era una mujer perdida, y la convirtió en una de las tatarabuelas del Salvador del mundo. ¿Y cómo logra uno conectar a Rahab? Porque usted lee Hebreos capítulo 11 y habla de los héroes de la fe, y habla de Abraham y de Moisés y de Gedeón y de todos estos hombres poderosos, y dice: y Rahab. Rahab es una heroína de la fe. No abrió mares, no oró por ningún enfermo, no oró por un muerto que resucitó, no hizo milagros, pero hermano, predicó un sermón con una fe tan increíble, y esa fe la había alimentado por escuchar lo que Dios estaba haciendo. Por eso usted tiene que consagrarse a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que comprometerse con la iglesia, tiene que comprometerse con el rey. No puede seguir siendo el mismo mediocre espiritual, no puede seguir siendo el mismo frío, tibio, flojo todo el año que viene. Si quiere cambios en su vida, si quiere milagros, hermano, tiene que agarrarse del cordón de grana. ¿Qué hace Rahab, hermano? No solo dice: sálveme a mí. De una vez empieza a ver a quién más puedo llevar conmigo, cómo meto a mi familia, cómo traigo la parentela, cómo traigo a los amigos. Pudo haberse conformado con ella, se hubiera dicho: me salvan a mí. La salvan, y solo ella. Pero hermano, Dios vio la generosidad de esta mujer, Dios vio la ambición espiritual que ella tenía y la recompensó. Le trajo un hombre que perdonó su pasado, le trajo un hombre que perdonó todos los clientes que había tenido, de por sí ya estaban muertos, que la hizo una señora, que le dio hijos, que la honró. Y Dios la honró también nombrándola entre los héroes de la fe y diciendo: mujer, tu fe fue tan grande que te voy a usar como un vaso para que de ti vengan los antepasados del Mesías, del Salvador del mundo. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que puede tomar a un borracho y convertirlo en un predicador, que puede tomar a un ladrón y convertirlo en un hombre honrado, que puede tomar a un adúltero y convertirlo en un esposo cariñoso y responsable, que puede tomar a un vago y un vicioso inservible y convertirlo en un hombre de provecho. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que dice aquí: yo hago nuevas todas las cosas. Y a Rahab la hizo nueva. Yo no sé qué planes tiene usted para el año que viene. El año que viene es ahorita, mijo. ¿Va a seguir viviendo la misma vida, jugando evangélico, jugando cristiano, congregándome cuando no da ningún buen partido en la tele, cuando no sale ningún paseo, cuando no hay nada interesante que hacer? ¿O quiere este año agarrarse del cordón de grana y decir: soy yo, soy mi familia, son mis amigos, son mis compañeros, tengo hambre, tengo pasión por ver la salvación de Dios, tengo pasión por ver la misericordia y la gracia de Dios? Esa no es mi decisión. Yo tengo que decidir por mí mismo, tengo que decidir por mi casa, pero no puedo decidir por usted. Esa es su decisión. La gente hace un montón de propósitos para fin de año: voy a bajar peso, voy a salir a hacer ejercicio, voy al gimnasio. Estas son payasadas. Ya en marzo se les ha olvidado todo. Yo no estoy hablando de esos propósitos. Estoy hablando de una decisión del corazón. Solo una decisión de gente madura, de gente inteligente, que entiende que no nos queda mucho tiempo para estar en este planeta.
que los días son cortos, que la vida se pasa volando y que la perdemos en boberías, en cosas que no tienen ninguna trascendencia, que no tienen ninguna importancia, y que deberíamos invertir nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos en las cosas eternas, en extender el reino de Dios, en ganar almas, en ser hombres y mujeres comprometidos con Dios, comprometidos con la iglesia, comprometidos con la visión. Ahí se las dejo, hermano. Dios toma el material que uno menos imagina y puede hacer cosas extraordinarias con él. ¿Quién se iba a imaginar que una prostituta puede llegar a ser una antepasada del Señor? ¿Quién se iba a imaginar que una mujer que todo el mundo conocía por el oficio que tenía se iba a convertir en esposa, en ama de casa y en una madre consagrada? ¿Quién podría imaginar que una mujer que nunca había ido a un culto, ni había leído una Biblia, ni había tocado una pandereta, iba a tener este nivel de fe? Solo porque había oído lo que Dios había hecho. ¿Y qué fue lo que oyó? Masacres, mares abiertos, soldados ahogados, Og y Seón destruidos. Solo oyó cosas malas y aún así creyó en Dios. Nosotros hemos oído de sanidades, hemos oído de perdón, hemos oído de resurrecciones, hemos oído de milagros, hemos oído de provisión. Así que si ella con aquellos reportes tan malos creyó, ¿cómo no vamos a creer nosotros que Dios está dispuesto a hacer cosas poderosas este año que viene por nosotros? Vamos a ponernos de pie.